Kentucky Fried Chicken and a Pizza Hut. McDonald's, McDonald's, Kentucky Fried Chicken and a Pizza Hut. McDonald's, McDonald's, Kentucky Fried Chicken and a Pizza Hut. I like food, I like food, Kentucky Fried Chicken and a Pizza Hut. You like food, you like food, Kentucky Fried Chicken and a Pizza Hut. En América todo es más grande. Tenemos los coches más grandes, las casas más grandes, las empresas más grandes, la comida más grande y, finalmente, las personas más grandes. América se ha convertido en la nación con más gordos del mundo. Enhorabuena. Casi 100 millones de americanos tienen actualmente sobrepeso o son obesos, lo que equivale al 60% de los estadounidenses adultos. Desde 1980, el número total de americanos obesos o con sobrepeso se ha duplicado. Ahora hay el doble de niños y el triple de adolescentes con exceso de peso. El estado con más gordos de América, Mississippi, donde una de cada cuatro personas es obesa. Yo me crié en Virginia Occidental, actualmente el tercer estado con más gordos de América. Cuando yo era pequeño, mi madre preparaba la cena todos los días. En casi todos los recuerdos que tengo de ella, la sitúo en la cocina. Nunca comíamos fuera, solo en ocasiones especiales. Hoy en día, las familias lo hacen continuamente y están pagando por ello, no solo con la cartera, sino con la línea de sus cinturas. La obesidad ya solo está por detrás del tabaco como principal causa de muerte evitable en América. Hay más de 400.000 muertes por año debidas a enfermedades relacionadas con ella. En el 2002, unos cuantos americanos se hartaron de cargar con su exceso de peso e hicieron lo que mejor sabemos hacer: denunciar a los responsables. Culparon de su obesidad y enfermedades a las empresas de comida rápida. Se presentó una demanda en Nueva York por el caso de dos adolescentes. Una tenía 14 años, medía 1,36 m y pesaba 77 kilos. La otra tenía 19 años, medía 1,73 m y pesaba 122 kilos. Algo inimaginable de pronto se había convertido en realidad. La gente demandaba a la Gran M por venderles comida que la mayoría de nosotros sabe que no es buena para la salud. No obstante, uno de cada cuatro americanos visita cada día un restaurante de comida rápida. Y el hambre por la comida rápida no solo es cosa de América, se ha extendido por todo el mundo. Solo McDonald's tiene 30.000 locales en 100 países de 6 continentes y da de comer a 46 millones de personas en el mundo todos los días. Cantidad que supera la población total de España. Solo en Estados Unidos, McDonald's acapara el 43% del mercado de comida rápida. Están por todas partes: mercados, aeropuertos, áreas de servicio, gasolineras, estaciones de tren, grandes almacenes, centros comerciales, parques de atracciones, incluso en hospitales. Sí, hospitales. Bueno, si tienes un fallo coronario, te pilla cerca. Los abogados de McDonald's califican de frívolas las demandas. Argumentan que los riesgos de su comida son bien conocidos y que las chicas no pueden demostrar que sus problemas de salud y de peso sean debidos solo a las McDietas. No obstante, los jueces dicen que si los abogados de las adolescentes pudieran demostrar que McDonald's pretende que la gente consuma sus productos en todas las comidas de todos los días y que hacerlo supondría un peligro, su demanda tendría posibilidades de prosperar. ¿Son las empresas las únicas culpables de esta epidemia? ¿Dónde termina la responsabilidad personal y empieza la responsabilidad empresarial? ¿Realmente es tan perjudicial la comida rápida? ¿Qué pasaría si no comiera más que comida de McDonald's durante 30 días seguidos? ¿Sería esa la vía más rápida para convertirme en un americano obeso? ¿Supondría un peligro? Averigüémoslo. Estoy preparado. Engórdenme. Take me.
Sabía que para hacer algo así necesitaría una supervisión médica en toda regla. Por tanto, solicité la ayuda no de uno, sino de tres médicos. Un cardiólogo, un endocrino y un médico de medicina general. Hoy te encuentras bien, ¿no? Sí, bien. En general, ¿fatiga, pérdida o aumento de peso? ¿Algún cambio en la visión? No. Ni fiebre, dolor de oídos, tos, sensación de ahogo, dolor en el pecho. ¿Náuseas, vómitos, acidez? Ni hospitalizaciones por enfermedad. No. ¿Tomas algún tipo de medicación? No, solo he tomado vitaminas. Bien. ¿Alergia a algún alimento? No. ¿No hay enfermedades cardíacas, diabetes, hipertensión o cáncer en la familia directa? A mi abuelo le han operado 2 veces a corazón abierto. Uno de tus 4 abuelos está muerto. Sí. Buenos genes. Eso es importante. ¿Tomas alcohol? Ahora, no. ¿No fumas? Fumaba, pero ya no. ¿Consumo de drogas? No, desde hace mucho. ¿Tienes una vida sexual activa? Sí. ¿Una novia? Sí. ¿Nos hemos dejado algo? ¿Hay algo más que quieras decirme? No, nada. El paciente va a iniciar un exceso gastronómico de 1 mes... en McDonald's. Muy bien. Puedes usar los códigos blancos o los... 14 y 9 y medio. 13 y 10 y medio. 12 y 8. ¿Esa es mi tensión? ¿Me estresáis vosotros? Está mucho más relajado. Suele pasarle a mis pacientes. Traga, por favor. Tus reflejos son perfectos. Muy bien. Normal. Tía... Todo parece normal. Bien, veamos si hay hernias. Vamos a hacer un examen rectal. Me gustaría ser más minucioso. Me encanta que los médicos sean minuciosos. Vas a bajar para que te extraigan sangre. Te tenemos en ayunas para que sean fiables los valores del colesterol y la glucosa. Si te hubieras comido un plato de huevos con bacon, tu colesterol estaría muy alto y un zumo de naranja dispararía la glucosa. Iván, 3. Tus análisis de sangre son excelentes. Empiezas con un colesterol total de 168, por debajo de 200, lo cual está muy bien. Los niveles de la sangre están bien, incluso el de hierro. No tienes signos de diabetes, tu nivel de azúcar es muy bajo. Hemos solicitado también tus electrolitos, lo referente a las sales de tu sangre. Tu función renal y tu función hepática son perfectas. Los triglicéridos, que son los bloques de grasa que se forman básicamente por la ingestión de grasas, están en 43, un nivel bajo. Eso es bueno. Tu salud general es extraordinaria. Los datos de los análisis son estupendos. Partes de un estado magnífico. Creo que en el peor de los casos aumentarán tus niveles de triglicéridos y de colesterol. Y si hay alguna enfermedad cardíaca en tu familia o alguna enfermedad cardíaca latente, estarás poniendo en peligro tu corazón. Creo que nos encontraremos con un aumento de los triglicéridos. Pueden aumentar. Ahora estás a 87 y yo diría que ese índice cambiará. Creo que será lo único que cambie. Nada más. Nada más. Bueno, podría haber otras variaciones menores, pero el cuerpo tiene una gran capacidad de adaptación. Los riñones podrán con la sal de más que tomes y el hígado metabolizará las grasas adicionales. En cuanto a si aumentarás de peso, probablemente. Que si te subirá el colesterol, probablemente. Si creo que te encontrarás mal, es posible, no lo sé. A menos que hagas trampa y solo pidas las ensaladas. También fui a un elegante centro de Nueva York donde una dietista iba a ayudarme en el seguimiento de mis progresos. Bien, empecemos con tu altura y peso. Mido 1,90 m. Y peso unos 83 kilos. Tienes un peso adecuado para tu altura, te lo digo de antemano. Tu IMC, que es el índice de masa corporal, está dentro de los límites de la normalidad. No eres obeso, tu peso es correcto. Bien, ¿y qué debo hacer? ¿Una lista de lo que como en el desayuno, almuerzo y cena? Un registro de lo que comes. Tus necesidades calóricas serán de unas 2.500 calorías por día. En cuanto a las grasas, para 2.500 calorías deberías ingerir un total de 80 gramos de grasa al día. De las que saturadas, que son una parte de las grasas totales, no deberían superar los 25 gramos al día. No te hagas demasiadas concesiones. Ya. Suerte, Morgan. Gracias. Gracias. Hola. Hola. Soy Eric Rowley, fisiólogo y entrenador. Bien. El peso oficial es 84,200. Haremos las pruebas cardiovasculares y luego calcularé la cantidad de oxígeno que utilizan tus músculos, lo que también es un indicador del estado técnico de tu sistema cardiovascular.
Muy bien, buen trabajo. Calculo tu densidad corporal a partir del calibre de los pliegues de la piel. Tienes un 11% de grasa corporal, es estupendo. Ahora mediré tu flexibilidad. Estira los jarretes, las caderas y la zona lumbar. Bien, bien. Muy bien, 38-70 ha sido el máximo. La prueba básica de la vieja escuela para la fuerza muscular, la resistencia. 36, muy bien. Estás por encima de la media en cuanto a forma física para tu grupo de edad. Sí, muy bien. Sí, ahora estás en buena forma. Más del 60% de los americanos no hacen ningún tipo de ejercicio. Así que en los próximos 30 días yo tampoco lo haré, aunque sí tendré que andar. ¿Cuánto anda al día el americano medio? Bueno, contamos con estos podómetros que les ponemos a la gente y nos dicen los pasos que dan. Se estima que unos 2.000 pasos, más o menos. 2.000 pasos harían una milla. Sabemos que las personas que trabajan en oficinas, que van y vuelven en coche del trabajo, que suben a su despacho en ascensor, dan tan solo 2.500 o 3.000 pasos a lo largo de todo el día. Si quieres sentirte físicamente como se sienten muchos americanos, tendrías que limitarte a unos 5.000 pasos al día. Los neoyorquinos vamos andando a todas partes. Vamos andando al trabajo, al parque, a la tienda. La mayoría ni siquiera tenemos coche. El neoyorquino medio llega a andar 7 u 8 kilómetros al día. Al día. Eso es mucho andar. Yo también tengo la suerte, además, de estar cerca de una fuente de alimentación prácticamente vaya a donde vaya. Paso por delante de 3 grandes M's camino del trabajo. 3, en menos de 2 kilómetros. En Manhattan hay más McDonald's que en ninguna otra parte del mundo. Esta diminuta isla mide menos de 21 kilómetros de largo por 3,2 de ancho, 58 kilómetros cuadrados. Y apretujados en ese espacio hay 83 McDonald's, casi 2 por kilómetro cuadrado. Hay el doble de McDonald's que de Burger Kings. Y más McDonald's que Kentucky Fried Chicken, Wendy's, Popeyes y Taco Bell juntos. Esos son muchas hamburguesas. Sé que lo va a hacer durante un mes, pero creo que al cabo de una semana ya estará muy irritable. Y seguro que va a afectar a nuestra relación. ¿Tú eres cocinera vegetariana? Sí, soy cocinera vegetariana. En serio, no sé si podré. Claro que podré. Me sentaré a su lado mientras él come en McDonald's. Pero estaré mirando al cielo continuamente. He preparado una tarta de verduras, una ensalada de quinoa con verduras asadas, alcachofas y una sencilla ensalada verde. Son platos hechos con verduras bonitas, orgánicas y frescas que vas a echar mucho de menos. ¿Qué será orgánico de lo que coma? ¿Nada? ¿Durante el próximo mes? Nada. Solo comerás patatas tratadas genéticamente. Esta noche comeré toda la verdura que pueda. Tienes para hartarte. Está muy bueno. Sí, ¿verdad? Gracias. ¿Han mejorado las galletas en los últimos 10 años? La última vez que las comí eran como suelas de zapatos. No lo sé. Ya veremos. Es el primer día y ahora voy a desayunar. ¿Me pone un Egg McMuffin Extra Value Meal? Estoy a punto de hacer realidad el sueño de todos los niños de 8 años. Ya tengo mi Egg McMuffin. Será lo primero. Esto lo da McDonald's gratis. Hoy todo lo que he hecho ha sido salir de mi apartamento, bajar las escaleras e ir a McDonald's. 1.272 pasos, así que en la esquina tendré que coger un taxi. Los taxis me van a salir caros, ya lo estoy viendo. Mi carpeta de registros. Anotaré, he comido un Egg McMuffin y un Sausage Biscuit. ¿Come comida rápida? De vez en cuando. ¿Sí? De vez en cuando. ¿Con qué frecuencia? Yo diría que una vez cada 2 semanas. 3 o 4 veces por semana. En Francia sí. ¿Sí? Pero aquí no. No. Aquí no me gusta. No me parece muy limpio. ¿Y cuál es su restaurante favorito? Supongo que Wendy's. McDo. Taco Bell. Taco Bell. McDonald's le sigue de cerca. ¿Pidió alguna vez un refresco de cola gigante? No. No. En Francia, la más pequeña de aquí es la más grande que te ponen en Francia. No consigo acabarme ni la más pequeña de aquí.
Tengo que seguir unas normas concretas durante todo el proceso. Solo he de pedir el tamaño super size si me lo ofrecen. Solo puedo comer cosas que se vendan en McDonald's, incluida el agua. Lo que no se venda en McDonald's queda descartado. Debo comer todo lo que haya en la lista al menos una vez en los próximos 30 días y no puedo saltarme ninguna de las tres comidas, desayuno, almuerzo y cena. No hay excusas que valgan. Ah, me encanta el Big Mac. Creo que esta es la primera vez en mucho tiempo que veo un Big Mac que se parece realmente al de la foto. Es clavadito al de la foto. Mirad, los Big Macs nunca son tan bonitos. Hay que venir a Chinatown para ver un buen Big Mac. ¿Sabe que hay personas que han demandado a las empresas de comida rápida? Sí, lo sé. Sí. A mí me parece muy absurdo, pero es muy americano demandar por todo. Si yo fuera juez, no admitiría la demanda. Como le decía, esos restaurantes ya pueden poner todos los carteles que quieran. Yo cuando veo a alguno paso de largo y me digo, no tengo hambre, no lo necesito. Todos podrían hacer lo mismo. No tienes por qué ir allí ni por qué ser cliente. También podríamos entrar en un McDonald's y pedir una ensalada, pero no lo hacemos. Si McDonald's se negase a servirles, les llevarían a los tribunales y les acusarían de haberse negado a servirles. Está perdido de entrada. Creo que lo de las empresas de comida rápida llama mucho la atención porque se habla más de ello que de cualquier otra causa en la mayoría de artículos, libros y estudios. Se plantean por qué de repente esta epidemia. Mire, no pueden ser los restaurantes de barrio. Hemos tenido restaurantes de barrio durante cientos de años. Tampoco lo que comemos en casa. Hemos comido en casa durante cientos de años. Ha de ser algo diferente. Hacemos fuera de casa aproximadamente el 40% de nuestras comidas. John Banzaff es quien encabeza actualmente los ataques contra las industrias alimenticias y asesora a muchos de los abogados que están llevando los procesos. La gente dice que está loco, pero eso era lo que decían de él cuando demandó a las empresas tabaqueras, hasta que ganó. Creo que en términos de responsabilidad es justo dirigir el cañón hacia McDonald's. McDonald's es una de las más grandes y lo más importante es la que, muy por encima de cualquier otra, intenta atraer a los niños pequeños. Tiene zonas de juego en el interior. Como en muchos otros sitios no hay zonas de juego, tienes que llevar a tu hijo allí. Atraen a los niños de 2, 3 y 4 años con las fantásticas fiestas de cumpleaños de McDonald's. Por supuesto, ellos fueron los pioneros de los Happy Meals. Y ahora los completan con esos juguetes que todo niño quiere tener, así se los ganen. Y además el payaso. McDonald's es un payaso. Muchos de sus anuncios van dirigidos a los niños. Hay unos dibujos en la tele protagonizados por él. De modo que ellos, más que ningún otro, seducen a los niños. Y a todos nos preocupan los niños especialmente. Otro hombre que está preocupado por los niños es Samuel Hirsch. Él representa a las dos chicas que han demandado a McDonald's con el asesoramiento del profesor Banzaff. ¿Por qué ha demandado al establecimiento de comida rápida? ¿Se refiere a qué motivos tengo aparte de la compensación económica? ¿Quiere que le hable de una causa noble? ¿Es eso? Creo que la comida rápida es la causa principal de esta epidemia. En el 2000, el doctor David Satcher, secretario de Sanidad, llamó la atención sobre la proliferación de la obesidad declarando la epidemia nacional. Piense que ahora lo exageramos todo. Vas a comprar a cualquier parte o a un restaurante de comida rápida y el personal te ofrecerá un tamaño mayor. Por 5 centavos más, puedes tener el tamaño super size. El gobierno federal define un trozo de carne de 90 gramos como una porción considerable y tiene el tamaño de una baraja. A pocas personas les darán un bistec de carne del tamaño de esta baraja en un restaurante. Será 4 o 5 veces más grande. Un panecillo típico que suelen servir sería una cosa así. Y contiene en realidad 5 raciones de pan. Cuando se crearon los restaurantes de comida rápida, en general servían un solo tamaño. Por ejemplo, solo había un tamaño de patatas fritas cuando se creó McDonald's. Tú pedías patatas. Ahora este sería el pequeño, mediano, grande y gigante.
El tamaño original todavía existe. Tiene unas 200 calorías. Con el tamaño supersize ingerimos más de 600. Cuando se creó Burger King, el vaso pequeño era de 200 mililitros y el grande de 250. Ahora el de 200 es el mini, el de 250 es el pequeño, el mediano, el de 3/4 y el de litro, los mismos que en todos los restaurantes de comida rápida. Los coches ya disponen de apoyavasos más grandes para que quepan los enormes Double Gulps de 7-Eleven, que son de 2 litros y contienen unas 600 calorías, dependiendo de la cantidad de hielo que se ponga. 2 litros de refresco. 2 litros de refresco, 48 cucharaditas de azúcar. Hola, ¿qué desea? Sí, me pone un menú de 1/4 de libra doble con queso. ¿Grande o supersize? Creo que debo tomar supersize. Mirad esto. ¡Qué vasito de cola! Apenas cabe ahí. ¡Joder! Voy a... Mirad lo grande que es esto. Mirad qué ración de patatas. Sí, mide casi medio metro. 1/4 de libra doble con queso. Más calorías que nada. Es un cachito de cielo. Esto es mucha comida. ¿Sabéis? Comerse todo esto de tamaño gigante. Y esto es tamaño supersize. Mirad. No he comido ni la mitad de estas patatas. Ni la mitad. Es agotador. Ahora es el momento en que empiezas a sentir el McDolor de estómago. Se te pone la McBarriga. Tienes los McGorgoteos, el McLadrillo, un McDolor de estómago. Yo noto los McGases en el estómago. El brazo. ¿Estás sudando? Los brazos. Me parece que tengo Mac sudores. Tengo Mac espasmos en los brazos por todo el azúcar que está circulando por mi cuerpo. Me siento un poco Mac loco. Déjame un momento. ¿Estás en el cielo de McDonald's? Vas a estar así después de cada comida. Me estoy muriendo. Eso va a ser un McVómito. Sí. Creo que vivimos en un ambiente de alimentos tóxicos e inactividad física. Es decir, que vivimos en un entorno que casi garantiza que enfermaremos. Aunque no enferme el 100% de la gente, el número de personas que lo hacen aumenta y aumenta sin parar. Y no creo que la palabra tóxico sea demasiado fuerte. Sufrimos una epidemia de obesidad, ya que afecta al 60% de la gente, y la sufre un número récord de niños. La situación es crítica, se mire como se mire. El ambiente tóxico lo produce el acceso fácil a comida barata cargada de grasas, las gasolineras que venden más caramelos y refrescos que gasolina, las más de 3 millones de máquinas expendedoras de refrescos, una por cada 97 americanos. Las personas dependen por completo de sus coches para el transporte y andar supone ya tal esfuerzo que dejamos que las máquinas lo hagan por nosotros. Esta mañana tengo el estómago fatal. No me siento nada bien. Listo. Tengo una sensación muy rara en mi parte central, en el pene, para ser exactos, como si hiciera... Da mucho miedo. Es muy raro. Ya.
Podría ser por la cafeína, pero no podría asegurarlo al 100%. Traigo otra entrega para el señor Morgan. 13,39. 13,39. He superado los tres días de crisis. Como cuando se deja de fumar. No sé cuántos de vosotros fumáis, pero deberíais dejarlo. Yo dejé de fumar. Y estás tres días fatal. Tres días. Dejar el tabaco. Son tres días de mono. Si logras pasar esos tres días sin fumar ni un solo cigarrillo, si logras superar el primer día, el segundo y el tercero, soportar el mono, ya está. Con esto pasa igual. Después del tercer día, perfecto. Si no se le pone remedio, la obesidad superará al tabaco como principal causa de muerte evitable en este país. Asistí a una comida en la que una de las personas era fumadora. Otro de los comensales empezó a reñirle diciendo: ¿pero qué haces? ¿No sabes lo malo que es? Te causará esto y lo otro. Deberías dejarlo. Y el fumador, en lugar de responder, jódete, no sé, métete en tus asuntos, que hubiera sido una reacción normal, estaba avergonzado y se justificaba. He intentado dejarlo. Volveré a intentarlo. Sí, tienes razón, etc. En la misma mesa había una mujer bastante obesa y yo pensé, ¿y si ese hombre, en lugar de enfrentarse al fumador, le hubiera dicho a la mujer obesa, ¿pero qué haces, foca? ¿No sabes lo peligroso que es estar tan obesa? Deja de comer, por el amor de Dios. Ni se te ocurra pedir postre. Es la misma lógica. Me costaría encontrar una diferencia entre los dos ejemplos. Sí, que ahora uno es socialmente aceptable, reñir a los fumadores. Y el otro todavía no lo es. La cuestión es cuándo será socialmente aceptable reñir en público a las personas gordas. Como se riñe en público a los fumadores. Un estudio secreto de una compañía tabaquera tenía por título algo tan siniestro como Introducción de la marca para actuación posterior en la vida. Compraban pequeños cigarrillos de juguete y jugaban a fumar con niños de 4, 5 o 6 años. Ellos ni se fijaban en el paquete. Si les preguntabas de qué era el paquete, no lo sabían. Pero tenían la teoría de que les quedaba grabado de algún modo. Y cuando llegasen a la edad de fumar, sin darse cuenta, escogerían aquel paquete, lo reconocerían porque evocaría aquellas sensaciones agradables de cuando eran niños. Aquí pasa lo mismo. Están satisfechos, es bonito, les recuerda sensaciones agradables. Jugar, recibir un juguete, estar con papá y mamá. Es imparable. Por eso, cuando yo tenga hijos, cada vez que pasemos por un sitio así, les daré un puñetazo. Para que nunca quieran venir. McDonald's will make you fat. They serve Big Macs. They serve quarter pounders. They will put pounds on you. Rock and roll McDonald's. Rock and roll. Una de las cosas que más me preocupan es que en los últimos 20 o 25 años hemos visto duplicarse el número de niños y adolescentes con obesidad y sobrepeso. Y este aumento de peso se ha relacionado con infinidad de problemas de salud como la hipertensión, enfermedades coronarias, embolias, enfermedades de la vesícula, osteoartritis, apnea del sueño, problemas respiratorios, cánceres de endometrio, de mama, de próstata y de colon. Dislipidemia, esteatohepatitis, resistencia a la insulina, asma, hiperuricemia, anomalías de las hormonas reproductoras, ovario poliquístico, disminución de la fertilidad y diabetes en adultos. De continuar la tendencia actual, uno de cada tres niños nacidos en el año 2000 desarrollará diabetes en su vida. Al menos 17 millones de americanos tienen hoy en día diabetes de tipo 2, aproximadamente una de cada 20 personas. Si la diabetes empieza antes de los 15 años de edad, se pierden entre 17 y 27 años de esperanza de vida. Según las nuevas investigaciones, los costes médicos relacionados directamente con la diabetes se han duplicado.
en los últimos 5 años, de 44 mil millones de dólares en 1997 a 92 mil millones de dólares en el 2002. Y aproximadamente en un 20% de los niños obesos, los análisis de la función hepática no son normales. Hemos iniciado un estudio en el que les hacemos biopsias a esos niños para ver qué aspecto tienen realmente esos hígados vistos al microscopio. Y la mitad de ellos presentan muestras de cicatrices, de fibrosis hepática, las primeras fases de la cirrosis. De modo que cuando esos niños sean adultos, si no han cambiado sus hábitos de alimentación y de ejercicio, acabarán teniendo un fallo hepático, lo que significará un trasplante o la muerte. ¿Las querías con mayonesa y lechuga? Es muy duro ser obesa para un adolescente, porque ves a todas esas chicas delgadas, guapas, con éxito, y al mirarlas es inevitable pensar, ojalá fuera como ella, ojalá tuviera su cuerpo. Y bueno, es deprimente, te sientes como una mierda. Es la pura verdad. Quizá aún es más duro siendo adolescente, porque ves a las chicas de Cosmo Girl o de Teen People y son todas guapas. Piensas, ¿no tendría yo que ser así? Y no es realista, no es una manera realista de vivir. Y sin más dilación, demos la bienvenida a Jairin Fogel. Mi problema nunca fue fumar, nunca fue la bebida, nunca consumí otras drogas. Mi gran vicio era la comida. Y sin saber cómo, acabé pesando 192 kilos. Os he traído un regalo. Mis viejos pantalones, que ahora se han hecho famosos en los anuncios de Subway. Toma. Gracias. De nada. Esta es mi hija Victoria. Estudia octavo. Saca matrículas de honor. Usted es un ejemplo para los niños. Se lo agradezco. Gracias a usted. Yo empecé a ganar peso cuando estaba en tercero o cuarto, así que... Ella era muy delgada cuando era pequeña. Sí. Es cosa de familia. De hecho, a un bisabuelo mío, cuando murió, le enterraron en una caja de un piano hace muchos años. Es algo hereditario. Entiendo, entiendo. Ella ha intentado mantener su peso y ha sido... Sí, es duro, todo un desafío, lo sé. Hoy en día es terriblemente difícil para los niños, pero... Los niños no siempre lo aceptan. No, es verdad. Lo sé por experiencia propia y es... Bueno, el problema es que el mundo no va a cambiar, tienes que cambiar tú. Es agradable conocer a alguien, poder escuchar a alguien que habla sobre lo que soy. Lo que soy yo ahora. Aunque lo que diga es que no puedo permitirme ir, como hasta ahora, a comprarme sándwiches 2 veces al día. Porque según él, esa es la única solución. Es lo que da mejor resultado. Pero yo no soy capaz de hacerlo. He probado otros métodos. Intentando seguir otros métodos, solo he conseguido agredir mi cuerpo. No sé, es como un golpe bajo, que alguien así te diga, si yo lo he conseguido, tú también puedes. Porque no es tan fácil. Yo era un niño enfermizo y me crié comiendo mucho helado, en cantidades increíbles. La piscina de nuestro jardín era un gran cucurucho. Teníamos un congelador industrial con los 31 sabores y además todos los nuevos sabores experimentales. Yo me autoproclamé catador oficial. Debía dar el visto bueno a todo, cosas mías. Y me encantaba. ¿A qué niño no le encantaría? Tenía literalmente cantidades ilimitadas de helado. Comía helado hasta para desayunar. Pero estaba enfermo muchas veces. No era muy atlético, no hacía ejercicio. Ya desde muy pequeño no me encontraba bien. Y me aliviaba comiendo más helado. Así es como se formaba el círculo vicioso. Lo primero que me hizo sospechar algo fue mi tío Bart Baskin, el socio y cuñado de mi padre, cofundador de la empresa. Murió de un ataque al corazón a los 51 años. Mi tío pesaba unos 110 kilos. Era muy grueso. Y al morir tan joven, le pregunté a mi padre, ¿hay alguna relación entre su ataque al corazón y la cantidad de helado que comía? Y mi padre dijo, no, su corazón se cansó y dejó de funcionar.
Para entonces, él había fabricado y vendido más helado que cualquier ser humano de este planeta. No quería ni pensar que el producto que vendía podía perjudicar a nadie, que había contribuido a la muerte de su cuñado y socio, y en muchos aspectos su mejor amigo. No podía ser. A Ben Cohen, el de Ben & Jerry's, hace un par de años le colocaron 5 bypasses con 49 años. Mi tío, Bart Baskin, de Baskin Robbins, muere a los 51 años de un ataque al corazón. Mi padre, el otro fundador de la empresa, acabó con una diabetes muy grave. No se puede negar la relación. No se puede. Sí, ¿me traen el menú de 2 hamburguesas con queso? De acuerdo, tamaño super size. La segunda vez. Gracias, señor. Pase, pase. Al cabo de 5 días de dieta McDonald's, lo que hice fue un análisis a partir de los datos de 3 días. Tenías que mantener el peso en los 84 kilos que pesabas cuando viniste. 84.500. Eso suponía unas 2.500 calorías. ¿Sí? Pues estás ingiriendo casi 5.000 calorías al día. La media es 4.986. Te iría bien un complejo vitamínico. McDonald's no vende complejos vitamínicos. Bueno, te aconsejo que intentes minimizar las comidas. Un buen sustituto para el helado sería el yogur. Eso es verdad si pides el tamaño snack, 90 milímetros. Si pides el tamaño normal, sin almendra, contiene casi tantas calorías como un helado de fresa. Con almendra, tiene más calorías que el helado con chocolate caliente o con caramelo líquido. Y si eso no te hace pensar en los complementos, ¿qué me decís de esto? Hay un enorme pelo púbico. Es repugnante. ¿Qué hago yo ahora con esto? Lo cogeré con cuidado. ¡Oh! ¡Mirad lo largo que es! ¿Habéis visto? Oh, ¡es asqueroso! Solo lo mejor en McDonald's. Ya vamos por 86. Pesaba 84.500. 87, 87.500, 88... No. Tenemos que dejar todo esto, es increíble. 88.500. Espera. No puede ser, voy a volver a pesarte. Está a cero. Todo a cero. Segundo intento. 85, 87, 88... Has engordado aproximadamente un 5% de tu peso corporal. No es sano ni perder ni ganar peso tan rápido. ¿Comes comida rápida? Sí, sí como. ¿Sí? Desgraciadamente. Sí, sí. Sí, me encanta, me encanta, me encanta. Me encanta la comida rápida. ¿Con qué frecuencia la comes? Semanalmente. O tal vez una o dos veces por semana. Oh, yo puedo ir. Él va a ir a un McDonald's dentro de un rato. Hasta dos veces al día. Porque todavía no sí, ha comido. De hecho, íbamos al McDonald's. Yo como el número 2, la hamburguesa con queso y... El menú de 2 hamburguesas con queso. Y cola y patatas gigantes. Pide el super size. 30. Añade, ponle bacon, 69 centavos. Eso es lo que te dicen. Ponle bacon, chaval. ¿Con qué frecuencia se debería comer comida rápida? Creo que no debería comerse nunca. Yo no creo que deba. No sé los demás. Eso es lo que pasa. Es mentira. Lo que tienen que hacer es pasarse 40 minutos en la cinta andadora. Hacer un poco de ejercicio. No. Flexiones, ¿ves? Si haces flexiones, aunque comas, no te engordas. Yo estoy bien porque hago flexiones. ¿Ves? Es mentira. Me mantengo bien. ¿Quién tiene tiempo para hacer eso? Tenemos que trabajar, cuidar de los niños, limpiar. Podrías correr detrás de tus hijos. Sí. Jello, chicken with them. Estos son los primeros nuggets de pollo que como en toda esta extenuante misión. Miradlos, como brillan al sol. Madre mía, es horrible. No sé qué parte del pollo debe de ser esto. Me imagino que la pata del pollo. McDonald's, en defensa a la demanda presentada contra ellos, declaró que es bien sabido por todos que los procesos a los que somete sus alimentos los hacen más perjudiciales que los alimentos no procesados. Por ejemplo, los McNuggets. Procedían al principio de gallinas viejas que ya no ponían huevos. Ahora se hacen de pollos con pechugas muy grandes. Se les quita el hueso y se trituran formando una especie de pasta que se combina con todo tipo de estabilizantes y conservantes. Se prensan para darles la forma. Se rebozan, se fríen, se congelan en seco y se envían a tu McDonald's más cercano. El juez Robert Sweet lo definió como una creación frankensteiniana que combina elementos que no se utilizan en la cocina casera. Es
Estos dos últimos días, no se lo he dicho a nadie, pero me pasa algo nuevo. He empezado a notar en el pecho, no es dolor, como una presión. Siento como una presión en el pecho y supongo que eso no debe de ser bueno. Claro que tampoco lo es comer todo esto. Así que... Al menos aún no he empezado a oler mal. Sí, hueles mal. No es verdad. Lo que pasa es que no te lo notas. No. Mirad este filete de pescado. Fijaos. Dios mío, qué pinta. Es repugnante. ¿Verdad que es un asco? Eso llevaba todo el día en el mostrador. Con ustedes el filete de pescado. Oh, mierda. ¿Qué desean? ¿Me pone el menú económico de doble cuarto de libra con queso? Bien, gracias. 4,86. Hoy no me encuentro bien. No creo que esté enfermo, pero me siento muy deprimido. Y no tengo motivos. Las cosas van muy bien. He tenido un buen día, pero me siento muy... No sé. En realidad no se hace difícil comer siempre de esta forma, porque tiene buen sabor, disfrutas. Lo que he notado es que como algo y al cabo de poco rato vuelvo a tener hambre. Y quiero más, 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 más. Me aburre la poca variedad. Y solo llevo 9 días. Pero por lo demás está bastante bien, 9 días. ¿Cuántos? No, solo... ¿La pregunta era cuántos? Sí, siempre le preguntamos cuántos. Y él nos lo dice con los dedos. ¿Y ya está? Sí. Siempre te preguntan cuántos. Solo uno. Por ahora uno. ¿Solo uno? Uno por ahora. En cuanto tuve mi primer coche, fue al primer sitio que vine. Me compré 3 Big Macs. Me los comí ahí fuera. Me gustaron tanto que volví hacia las 5 de la tarde. Me compré 3 más. Me los comí ahí fuera. Volví hacia las 11 de la noche antes de que cerrasen y me comí otros 3, o sea que el primer día que vine me comí 9 Big Macs. En aquella época no me cansaba de comer hamburguesas y los Big Macs están tan buenos. Así que me comí 265 el primer mes. ¿Normalmente cuántos comes al día? Normalmente 2 al día, aunque bueno, el año pasado comí 741 en total, ¿vale? Esos son más de 2 al día, o sea que algunos días comí 3, pero porque los hacen más pequeños. Probablemente el 90% de mi dieta sólida esté compuesta por Big Macs. En ese aparcamiento le pregunté si quería casarse conmigo. Es un sitio especial para mí por muchas razones. Solo he comido un Whopper en mi vida. ¿Sí? En 1984. Un chico me dio 5 pavos por comerme un Whopper. Después cogí los 5 pavos y me fui a McDonald's a comprarme unos Big Macs. Me hacen gracia mis compañeros de trabajo cuando se quejan de que se engordan. Yo les digo, prueba mi dieta. Alucinan. Claro que alucinan. Este es el bocadillo perfecto, al menos para mí lo es. Ahí va, el bocado número 19.000. Sí. Mi mujer dice que cuando tenga que pasármelos por la batidora, ya puedo despedirme. Papilla de Big Mac. Sí. América ha sido McDonaldizada, todos son franquicias. Parece como en los Picapiedra, que siempre pasaban los mismos fondos. Aquí ves pasar los mismos edificios. Kmart, Walmart, McDonald's, Kmart, Walmart, Wendy's, Kmart... Hasta te hace perder la noción de dónde estás. A Cézanne le servía de inspiración la montaña que veía desde su ventana. Cuando yo miro por mi ventana no veo montañas, solo carteles y anuncios. Así que me inspiro en ellos. Un niño americano medio ve por televisión 10.000 anuncios de alimentos al año, el 95% de los cuales son de cereales azucarados, refrescos, comidas rápidas y caramelos. Un padre que come todas las comidas, todos los días, durante todo el año con su hijo, transmite un mensaje nutricional muy potente. Pero necesitaría los personajes de dibujos animados y que Michael Jordan, en lugar de vender McDonald's, vendiera naranjas. Y Britney Spears, en lugar de vender Pepsi, vendiera rábanos, lechuga o algo así. ¿Por qué ese padre tendrá 1.000 ocasiones de transmitir mensajes a su hijo frente a las 10.000 de la industria alimentaria? No es una lucha justa. Apenas han empezado a hablar, la mayoría de niños ya sabe decir McDonald's. Voy a enseñaros unas fotos y quiero que me digáis quiénes son. De acuerdo. ¿Quién es este? ¿No lo sabes? George Washington. Sí, ¿y quién es? Fue el primer presidente.
Liberó a los esclavos. Y no sabía mentir. ¿Quién es este? No lo sé. No lo sé. ¿No lo sabes? No. No lo sé. ¿George Bush? No, pero interesante respuesta. ¿Quién es esta? No lo sé. ¿Wendela? No me acuerdo del nombre, pero me suena de algo. ¿Sí? ¿Dónde la has visto? Esa cara está en el cartel. Wendy. Bien. ¿Quién es este? McDonald. Ronald McDonald. ¿Quién es? McDonald. ¿A qué se dedica? Ayudaba a la gente en la caja. Trabaja en McDonald's. Me encantan los crepes con salchicha. Lleva a todos sus amigos a McDonald's a comer un Happy Meal. ¿Dónde le has visto? En la televisión, en los anuncios. Es el personaje de McDonald's y hace muchas cosas divertidas en la tele. Las empresas gastan miles de millones para que conozcamos sus productos. En el 2001, McDonald's gastó en publicidad directa en medios de comunicación, es decir, en televisión, radio y prensa, 1.400 millones de dólares en todo el mundo. En publicidad directa, Pepsi gastó más de 1.000 millones de dólares. Para anunciar sus caramelos a nivel internacional, Hershey Foods solo gastó 200 millones escasos. El presupuesto total para todos los medios de un año y pico para la campaña 5 frutas y verduras al día fue de 2 míseros millones de dólares. 100 veces menos que el presupuesto solo para medios directos de una empresa de caramelos. Pensemos en cómo se comercializan los alimentos. Camisetas, vales, juguetes para niños, regalos de restaurantes de comida rápida, bandejas. En fin, el marketing de los alimentos está en todas partes y los alimentos más anunciados son los más consumidos. No es sorprendente. Gracias, vuelve otra vez. Bienvenido a McDonald's. Concentrado de tomate, vinagre destilado, jarabe de maíz, alto en fructosa y jarabe de maíz, lo que significa azúcar. A ver qué tal está mi vaso de ensalada. Tengo el estómago un poco raro. Y el mejor momento del día, cuando puedo tumbarme en la cama con mi litro de cola. La gente come mucho fuera de casa, de modo que si no hay comidas sanas en los restaurantes y no hay una buena información nutricional, te lo ponen muy difícil. McDonald's dice que existe información nutricional de todos sus productos en Internet. Pero en el año 2000, más de la mitad de los hogares estadounidenses todavía no tenía acceso a la red. ¿Qué tienen que hacer esas personas? ¿Ir a los restaurantes a pedir la información? ¿La tienen allí? Lo averiguaremos. ¿Tenéis algún folleto de información nutricional? ¿Tenéis alguno? Se despliegan y contienen información nutricional. No hay ninguno ahí. ¿Dónde? ¿Ahí delante? Sí, deberían estar ahí. Tienen mucha información sobre Dora la Exploradora. Aquí no tengo ninguno, voy a mirar atrás. Muy bien, gracias. Espera un momento, no encuentro ninguno. Tenemos uno ahí, en la pared. ¿Pero folletos para llevar, no? No. ¿No tenéis ningún cartel en la pared? No, ahora solo hacen folletos. Los grandes, como los de antes, ya no los ponen. ¿Ya no los cuelgan? ¿Por qué no? No lo sé. Solo la mitad de los McDonald's de Manhattan tenía la información nutricional colgada en la pared. Algunos, folletos para llevar, y uno de cada cuatro no tenía ninguna información. Esta amable directora fue a buscarme el cartel nutricional al sótano. Gracias. ¿No tiene ninguno que me pueda llevar? No. ¿Sabe cuándo volverá a tener folletos? No. John Bansaf y yo buscamos información nutricional por todos los McDonald's de Washington. Y un día la encontramos. Ah, ahí está. Aquí detrás no se ve. Estaba escondida. No se les puede decir a las personas que deberían ejercer su responsabilidad personal si no se les da la información sobre la que deberían pasarla. Grupo del pollo. No hay grupo del pollo. Grupo del colesterol. Proteínas. Grupo de las proteínas. Carbohidratos. Y grupo de la carne. Tienes carne, azúcar y grasa.
El otro día tuve que aflojarme el cinturón. Tuve que correr un agujero. ¿Un agujero? Un agujero. Qué miedo. Ya soy un profesional de esto. Sí, pero vas a acabar enfermo. Tu novia te debe adorar. Me odia. Bueno, sí, gracias, adiós. He hecho la media de las calorías de los últimos 9 días y estás comiendo... Todavía estás comiendo más del 200% de tus necesidades. Te sugiero que elimines todos los líquidos que bebes en McDonald's, excepto el agua. Para muchas personas obesas, perder el 10% de su peso corporal es beneficioso. Puede ser beneficioso por lo que respecta a la presión sanguínea, etc. Asimismo, aumentar el 10% de tu peso corporal resulta perjudicial para ti. Vamos. Segundo pesaje. ¿En cuánto crees que estás? 91, 500 o 92. ¿92? Sí. Has aumentado casi el 10% de tu peso corporal. Has engordado prácticamente 8 kilos en 12 días. Se nota. Más vale que aflojes. Sí. Ya te lo he dicho, no bebas calorías. Le he dicho que nada de batidos ni de colas. Es increíble. Basta de hamburguesas dobles. Sí. Aquí el personal te llama el Chico Burger. Empieza a ser peligroso. Estoy preocupado. ¿Con qué Chico Burger? El ámbito en el que nuestro mundo de comida rápida está teniendo un impacto cada vez más evidente es en los colegios de nuestra nación. ¿Puedo ver la comida que llevas? Un pastelito y patatas fritas. ¿Vas a comer algo más? ¿No? Ketchup. ¿Cree que, a juzgar por la comida que hay aquí, cree que los niños hacen una elección sana de los alimentos? Procuramos enseñarles a elegir correctamente en la vida. Ya. Dos bolsas de patatas, una pasta, un Twix y un Gatorade. ¿Lo vas a compartir con alguien, Lori? No. ¿No? ¿Es todo para ti? ¿Cuántos niños piden patatas fritas para comer cada día? Muchos, aunque muchos de ellos se traen la comida. ¿Y son como la guarnición? Comen un bocadillo y son la guarnición. Entiendo. Sí. ¿Me pone patatas, por favor? ¿Solo patatas? ¿Eso es todo lo que vas a comer? Bueno, voy a coger leche. Tomaré calcio y verdura. ¿Me pone patatas, por favor? ¿No cree que deberían quitar cosas como estas pastas? A mí me encantan. Yo las comía a montones, todo el día. Pero al ponerlas en el self-service, ¿no incitamos a los niños a hacer elecciones equivocadas? No, no lo creo, porque los chicos, como acaba de ver, los chicos no van a comer solo eso. Además, ninguno va a coger dos o tres. Lori solo ha comprado esto. No significa que no coma nada más. Ya. Tendría que ir a verlo a su mesa. Vamos a buscar a Lori, a ver si es lo único que come. Los colegios hacen la vista gorda. La alumna de la leche y las patatas dice que está tomando calcio y verduras. La chica de las chucherías seguramente las va a compartir con alguien. Ojos que no ven, corazón que no siente. Os pregunto si os habéis traído comida de casa o esta es toda vuestra comida. Yo me he traído esto. ¿Eso? ¿Una cola? ¿Te has traído la cola? Sí. Bien, ¿y ya está? Se ha traído la cola y lo demás... Para empezar, aquí no tenemos refrescos. Bien. Tenemos Gatorade, tenemos leche... ¿Puedo ver la limonada un limonada. Momento? Pero esto tiene 36 gramos de azúcar. Sí. Tanto como en una cola. En esta limonada hay 36 gramos de azúcar, la misma cantidad que en los refrescos. No tiene cafeína, pero sigue teniendo mucho azúcar. Ya. La persona indicada para hablar sobre eso es Barbara Brown. Barbara Brown es la representante de Zona de Sodexo, uno de los innumerables proveedores baratos a los que las escuelas han confiado la alimentación de nuestros hijos. Sirve cada día comida a niños desde preescolar a 12 años en más de 400 distritos. Les proporciona alimentos como pastelería industrial, Gatorade y barras de chocolate a nuestros hijos. También sirve a prisiones y alimenta a miles de presos en todo el mundo. Nuestra postura es la de que confiamos en que gracias a la educación nutricional, los alumnos sabrán escoger la comida adecuada sin que tengamos que restringirles lo que pueden comprar. En este colegio de Beckley, Virginia Occidental, la comida no tiene el mismo aroma que en Illinois. No tienen un servicio de comedor externo. Están en el Programa Federal de Comida para los Colegios. Los alimentos los proporciona el Departamento de Agricultura, en su mayor parte empaquetados, recalentados y reconstituidos. Algunos días las calorías de cada comida son más de 1000. El Departamento de Agricultura se la envía para que ustedes la preparen. Sí, y les encanta a todos. Tenemos Sloppy Joe, salsa barbacoa con cerdo, del gobierno. ¿Y qué ha sido de las cocineras de verdad? No sé qué ha pasado, que la gente es muy quejica. ¿Sí?
No quieren trabajar duro. Es más fácil entrar aquí. La mejor herramienta que tenemos es esta. Un abre cajas. Es su mejor utensilio de cocinera. Exacto. Abrir la caja, servir, dárselo. Ya. Vamos a ver lo que cocina realmente. De acuerdo. Ahí están los menús. Sí, el de hoy. Puré de patatas. Y el chili lo hacemos aquí. El chili lo hacen aquí. ¿Y la sopa de tomate? Campbell's. ¿Las albóndigas? Las traen. Las traen en una caja y las calientan. De las comidas de todo un mes, preparan 6 de 36. Exacto. Solo cocinan 6 de 36 comidas. El Instituto Central Alternativo de Appleton está lleno de alumnos con problemas de conducta y faltas a clase. Pero aquí han dado la vuelta a la situación, no a través de la disciplina, sino de la dieta. Tuvimos la suerte de dar con este programa de comida sana tras algunos contactos con Natural Ovens Industry de Manitowoc, Wisconsin. Ellos son partidarios de los alimentos bajos en grasas y azúcares, que no hayan sido procesados químicamente, sin colorantes ni conservantes, de muchos cereales integrales, frutas y verduras. Se ha descartado por completo la ternera y en cuanto al método de preparación no freímos nada. Cocinamos mucho al horno. La elaboración es casera en lugar de abrir latas y sacar cosas de cajas. Nos deshicimos de las máquinas de caramelos y de refrescos, de agua embotellada y el resultado fue un cambio importante en los niños. Si se pasea ahora por las salas, no le parecerán niños difíciles y descontrolados. Su comportamiento es mejor. Parecen estar más centrados. Los profesores nos dicen que rinden más en las clases. Les recuerdo que esto no es un colegio privado. Son los, entre comillas, niños problemáticos del sistema escolar público de Appleton los que comen tan bien. Y cuesta prácticamente lo mismo que las comidas de cualquier otro colegio. Mi pregunta es, ¿por qué no todos hacen lo mismo? En la actualidad, hay muchísima resistencia por parte de las empresas de comida basura que obtienen enormes beneficios de los colegios. Y no quieren que se las aparte de los colegios, porque así pueden crear una adicción en los niños de por vida. Las empresas de refrescos presumen especialmente de lo mucho que contribuyen a la educación en América. Pero lo que están haciendo en realidad es sacarle dinero a la comunidad en lugar de contribuir. Porque no son las empresas de refrescos las que meten los dólares en las máquinas. Son los niños los que meten las monedas que les han dado sus padres. Y en vez de dedicar ese dinero directamente a la educación, las empresas de refrescos se llevan su parte y por tanto se enriquecen. Hemos prohibido los refrescos en nuestro distrito escolar. Este bote de azúcar nos muestra la cantidad que toma un alumno en una semana solo con los refrescos, sin contar el resto de la comida. Algunas de esas empresas se oponen a la prohibición. Nos dicen que perdemos ingresos, pero no se trata de dinero, no es una cuestión económica, sino de salud. La hamburguesa estilo casero de Texas. Eso es una especialidad local. ¿Es como la Big and Tasty? Sí, pero la Big and Tasty lleva mayonesa. ¿Con mayonesa? Ah, mira, entonces ponme la hamburguesa estilo casero de Texas, por favor. ¿Quiere el tamaño super size? Sí, gigante. ¿Pide mucha gente el tamaño super size? Sí. De cada 5 personas que se lo ofreces, ¿cuántas te lo piden? La verdad es que me lo piden casi todos. ¿Casi todos? Digamos que encestas un 100%. Sí. ¿Lo veis? Es muy buena. Debra es muy buena. La primera comida que pido en Texas y ya me han ofrecido el tamaño super size. Vamos a guardar los recibos. Para ver cuántas veces me proponen el tamaño gigante en Texas. Porque Texas, de las 15 ciudades con más obesos de América, 5 son de Texas. Estamos en Houston, Texas, la ciudad con más gordos de América. Voy a por mi primer desayuno. Aquí tienes. ¿Qué desea? Cuando se habla de obesidad, piensas rápidamente en ciertos alimentos y empresas alimentarias. Pero la Asociación Fabricantes de Comestibles de América, con base en Washington, D.C., cuya misión es defender los intereses de la industria de alimentos, bebidas y productos de consumo, desvía rápidamente la culpa de las empresas a las que representan y nos recuerdan que es un problema que va más allá de comer mal.
Nosotros creemos firmemente en nuestra industria. Comprobará que hay un consenso cada vez mayor respecto a que la solución está en la buena educación. Tenemos que proporcionar información a los padres para que les enseñen mejores hábitos de alimentación y de ejercicio a sus hijos y así tener un estilo de vida sano. En los colegios ya no se enseña educación física. En Estados Unidos, solo es obligatoria la educación física desde preescolar hasta los 12 años en un estado, que también es uno de los más gordos, Illinois. Tienes que acelerar, llevas un ritmo alto. Phil Lawler es el profesor de educación física del Instituto Madison, sede de los Soaring Warhawks. Comen los alimentos industriales que hemos visto antes y llevan a cabo uno de los mejores programas de educación física del país. Apoyado básicamente en colectas de fondos y en la participación de los padres, Lawler ha creado un modelo a seguir por instructores y distritos escolares. ¿Verdad que es normal oír hablar de recaudar fondos para montar más laboratorios? La sociedad debería dar un paso adelante y decir, esto es importante, queremos educación física a diario y eso requiere el equipamiento adecuado. Porque nuestros recursos más importantes son nuestros jóvenes. Ellos son nuestro futuro. Y, en fin, tal como estamos tratando ahora nuestros recursos, tendremos serios problemas. Siempre he dicho que en este país no nos hemos ocupado de la salud, solo de la enfermedad. Creo que la educación física diaria es la única solución realista. Cuando ponga la música, vais a empezar a andar por todo el espacio. Volveréis a vuestro sitio y os diré una forma corporal. Cuidado con los otros. Muy bien. ¿Cuántos días a la semana vienen al gimnasio los niños de este colegio? Uno. ¿Un día? Uno. 45 minutos. ¿Es suficiente? No, ni mucho menos. No, las autoridades sanitarias recomiendan un mínimo de 30 minutos de actividad física al día para mantener el peso y un buen estado de salud. Un día a la semana ni se acerca a eso. En el 2001, el presidente Bush anunció una reforma educativa integral durante su presidencia. Si los alumnos no alcanzan los requisitos académicos mínimos, no dejar atrás a ningún niño hace responsables a los estados. Al parecer, no solo somos la nación más gorda del mundo, también nos estamos convirtiendo en la más tonta. Estábamos dando un mensaje muy difícil a los colegios. Una de las razones por las que se ha recortado el recreo en los colegios de primaria es para que puedan preparar los exámenes. Y algo importante que ya he dicho a un par de grupos es que podemos acabar teniendo niños que sepan leer, pero obesos. Tendremos lectores gordos, entre comillas. Aplicamos normativas muy cortas de miras que van en detrimento de otros aspectos a los que deberíamos dedicar más energía, como la educación física, la nutrición y la salud. No se piensa en todo eso. ¿Quién sabe decirme qué es una caloría? ¿Qué? ¿Una caloría? ¿Una caloría? No sé. ¿Algo con lo que tener cuidado? Algo con lo que tener cuidado, sí, es cierto. Es la grasa que pasa por... ¿Qué es una caloría? Oh, Dios mío. Una caloría es un incremento de... Buena pregunta. Todo el mundo sabe lo que es una caloría. No lo sé. Espera. ¿No es una parte de la grasa como...? No lo sé. Algo que te aumenta la grasa corporal, no son buenas. Es la cantidad de... No lo sé. Iba a decir que es la cantidad de calorías de una caloría. A mí no me importa lo que son las calorías. Yo como cuando tengo hambre y ya está. Pero si quieres decirme lo que es, adelante. Una caloría es una medida del contenido de energía de los alimentos y las calorías a las que se refieren como contenido calórico en las etiquetas de los alimentos. Una caloría es la cantidad de energía que se necesita para aumentar un grado centígrado la temperatura de un litro de agua. Muy bien. ¿Me pone un McGriddle con bacon, huevo y queso? Huele como a crepe. Sabe como crepe. Mirad, no he andado ni un kilómetro al día desde que estamos aquí. No me extraña que todo sea más grande en Texas. Si están en casa, quédense ahí. La nevada de 2003 aún no ha terminado. Tengo la comida... Y la cena. No tendré que salir de casa. No voy a volverme vegetariano. Porque tú te empeñas en que lo sea.
No digo que debas hacerlo porque yo quiera. Lo que me extraña es que tú mismo pienses que hay un sistema corrupto, sí, injusto, inmoral y dañino, y sin embargo quieras formar parte de él. Hay algo que no cuadra. ¿Por qué no te decides de una vez? ¿Por qué no me decido a no comer carne? Sí. Porque te gusta. Porque me gusta la carne. El sabor. Me gusta el bacon, las chuletas de cerdo, el jamón, es lo más bueno del mundo. Seguro que la heroína es increíble. Seguro que es esto. La heroína y el jamón pertenecen a categorías totalmente distintas. Lo siento, pero el jamón y la heroína no son lo mismo, no lo son. No lo son. Podría estar colocado de jamón días enteros y sentirme bien. Estás un poco colocado. Estoy colocado de jamón. Te aseguro que a mí me resulta muy angustioso verle pasar por esto. Me preocupa su salud. Está agotado al final del día. Está muy cansado. Vuelve muy tarde del trabajo y está agitado por el azúcar y la cafeína hasta que se derrumba. Y cuando hacemos el amor, la verdad es que no es tan enérgico como antes. Tengo que ponerme yo encima. De lo contrario, se... Bueno, se cansa fácilmente. Creo que las grasas saturadas empiezan a impedir el flujo de sangre hacia su pene. Y le cuesta un poco. Bueno, que se le levante. Aún se la levanta por completo, sigue yendo bien. Pero hay una diferencia. Sí, es claramente diferente. Yo lo noto. Oh. Hoy me encuentro fatal. Vuelve a dolerme la cabeza. Siento como si me tirasen unos tendones detrás de los ojos. Mi cuerpo me odia, sin duda. Todas las vitaminas que ves aquí, vitamina E, tiamina, riboflavina, niacina, etc., todas están por debajo del 50% de lo que necesitas. Estás comiendo muchísimos carbohidratos y sé que todos son carbohidratos refinados porque proceden de los panecillos, galletas, pastas, ¿verdad? Sí. Y el azúcar. No olvidemos al carbohidrato más refinado de todos, que procede de los batidos de leche y de la cola. De hecho, solo hay 7 productos de la carta de McDonald's que no contienen ninguna clase de azúcar. Las patatas fritas, los McNuggets de pollo, la carne picada, las salchichas, la Coca-Cola sin azúcar, el café y el té frío. Todo lo demás, incluso las ensaladas, contiene azúcar. Mira, 91.500. Bien, he perdido medio kilo. Ah, gracias a Dios. El músculo pesa más que la grasa, así que habrás perdido masa muscular y ganado masa grasa. He perdido peso. Vamos a comer algo. Me encontraba mal en el coche. Estaba hecho polvo. En serio. Realmente me sentía muy enfermo y desgraciado. He empezado a comer y ya me siento bien. Ahora vuelvo a estar de maravilla. También que es de locos. ¿Verdad, cariño? Sí, estás loco, cariño. Los dolores de cabeza podrían ser de origen hipertensivo, pero quizá no. Puede que estén relacionados con el azúcar en sangre y estés en un estado anémico hiperinsulínico. 15-10. Antes estabas a 165 de colesterol total y ahora estás a 225. Un hígado que está inflamado por algún motivo, o enfermo por algún motivo, vuelca algunas de sus enzimas en la sangre. Esto es muy inespecífico, pero significa que el hígado está enfermo. Yeah. Y que la causa más probable de tu enfermedad hepática sea un hígado graso. Ahora tu hígado es como paté. Tus SGOT estaban inicialmente en 21 y ahora en 130. Y las SGPT, que estaban inicialmente en 20, 290. Ahora en 290, casi 11 veces más. No es bueno, no es bueno, no es nada bueno. En este momento, cualquier médico te diría que estás enfermo. Con estos niveles uno se siente fatigado, aletargado, abatido, se siente... Si alguien le estuviera haciendo esto a su hígado con el alcohol, podría llegar a acabar con el hígado, podría acabar con todas sus células hepáticas y tener un fallo hepático. No he conocido a nadie que tuviera el hígado así por una dieta rica en grasas.
Pero supongo que todo es posible, no lo sé. No puedo decirlo con seguridad. No se ha hecho nunca. Nadie se ha destrozado el hígado con una dieta rica en grasas. Bueno, y yo no destrozaré mi hígado en 2 semanas más. Yo diría que es improbable, pero no puedo decirte que no. Mi consejo es que dejes lo que te habías propuesto, porque te haces daño, estás enfermo. Estás enfermo y te estás causando tú la enfermedad. Dejarás de estar enfermo si abandonas. Me preocupa que te ocurra algo que sea irreversible, ¿sabes? Que se produzca algún daño que... Ya, no sé. ¿Creen que cuando vuelvas a cambiar de costumbres... ¿se corregirá solo? Sí, todo debería volver a la normalidad cuando termine con esto. ¿Sabes? El hígado, he leído un poco y el hígado es muy adaptable y se cura solo. Así que... Bueno, si necesitas un trozo de mi hígado, cariño, cuenta con él. Te daré una parte de mi hígado. Gracias, mamá. Hay una medicina llamada naloxona que se utiliza en los servicios de urgencias para casos de sobredosis de heroína. Llega el paciente con sobredosis, comatoso, se va a morir. Le inyectamos esa medicina que bloquea los receptores de opiáceos del cerebro. La heroína no hace efecto y reacciona. Al administrarle esa misma medicina a un adicto al chocolate, a alguien que lo engulle sin parar, descubrimos algo muy interesante. Pierde gran parte de su interés por el chocolate. Come un bocado y lo deja. En otras palabras, no es el sabor en la boca lo que nos engancha, sino el efecto de la adicción en el cerebro. Lo que dices de que tu estado de ánimo mejora cuando empiezas a comer. Sí, últimamente cada vez que como me siento un 100% mejor. Estás empezando a ser adicto a esa comida. McDonald's llama a las personas que comen allí al menos una vez por semana grandes consumidores. No bromeo. El 72% de las personas que van a McDonald's son grandes consumidores. Existe otra categoría, los supergrandes consumidores. Las personas que consumen sus comidas 3, 4, 5 veces o más por semana. El 22% de las personas que van a McDonald's son supergrandes consumidores. Si nos fijamos en la carta, vemos que utilizan todos los componentes adictivos. Un pedazo de carne lo cubren con queso, que, por supuesto, está lleno de caseomorfinas. Los opiáceos que se encuentran en las proteínas del queso. Y lo sirven con un refresco azucarado, que tiene la fuerza adictiva del azúcar con abundante cafeína añadida. Si eres un niño de 12 años, tu cerebro no es rival para esa combinación. En el 2002, McDonald's Francia ocupó toda una página de una revista francesa en la que varios nutricionistas decían que no había razón para ir a McDonald's más de una vez por semana. En la sede central de McDonald's en Estados Unidos temblaron. Dijeron que aquello era solo una opinión y que la gran mayoría de expertos en nutrición decían que su comida podía formar parte de una dieta sana. Llamamos a algunos nutricionistas al azar para ver qué opinaban de la comida rápida. ¿Con qué frecuencia cree que se ha de comer comida rápida? Lo ideal sería nunca, de muy raramente a nunca. Cuanto menos mejor, cero sería lo mejor. Con una frecuencia no superior a una vez al mes. Si hubieras ido a parar a una isla desierta o nos bombardeasen con ántrax y fuera la única comida disponible, serían las únicas ocasiones en que lo justificaría. Llamamos a 100 nutricionistas de toda América y los resultados no coincidían con la gran mayoría de la que hablaba McDonald's. Solo 2 de 100 dijeron que se podía comer comida rápida 2 veces por semana o más. 28 que de una vez por semana a una o dos veces por mes. Y 45 que no se debería comer nunca. 95 estaban de acuerdo en que es una de las causas principales de la epidemia de obesidad que padece América. Okay. ¿Vamos? Okay. ¡Vamos! Okay. ¡Vamos! Hola, Morgan. ¿Cómo estás? Soy Bridget Bennett, de Health. Por desgracia, debo decirte que Health va a cerrar sus puertas con efecto inmediato. Siento tener que darte la noticia por teléfono. A todos nos ha pillado por sorpresa, pero a partir de ahora seguiremos trabajando en otro centro. En fin, gracias, Morgan. Te llamaré pronto. Adiós. Al parecer,
en América ya no se da mucha importancia a la salud. De hecho, nos gastamos más de 30.000 millones de dólares al año en productos dietéticos y programas de pérdida de peso. 2 veces y media más que en forma física y salud. Hay pastillas, bebidas, barras, puedes perder peso mientras duermes, ves la tele y comiendo todo lo que quieras. Y se promociona el último sistema para estar delgados sin hacer ejercicio. No obstante, hay muchas personas que creen que ya lo han probado todo y solo ven una alternativa como última esperanza para salvar su salud. Soy diabético. El 80% de las personas ya no tienen que tomar insulina después de esto. Además, padezco hipertensión. Y quizás se solucione, bajará mi peso y la tensión. Es Bruce Howlett. Dentro de unos minutos le reducirán el estómago quirúrgicamente al tamaño de una manzana pequeña mediante una operación de bypass gástrico. En personas con hipertensión que son obesas, un 75% aproximadamente pueden dejar su medicación para la hipertensión. Los doctores Adam Neyman y Carl Geiser realizarán la operación. Han hecho juntos más de 500 operaciones de bypass gástrico y con su técnica conjunta están marcando la pauta del sector. Realizan la operación en menos de 30 minutos y envían a los pacientes a casa al día siguiente. Hemos demostrado que el único procedimiento que cura realmente la diabetes es la cirugía de la obesidad. Estuve ciego una semana. ¿Te quedaste? ¿Un día de golpe te quedaste ciego? Fui a trabajar, llegué al trabajo. Aquella noche había ido en coche. Me puse a trabajar y no podía leer las tablas. Tuve que avisar a mi supervisora y decirle que no podía trabajar porque no veía lo que hacía. Llamé a mi mujer y le pedí que fuera a recogerme. Dejé de beber gaseosa y el azúcar me bajó. Tuve mucha suerte porque recuperé la vista y los ojos no sufrieron demasiados daños. Creo que es humano acogerse a una solución drástica cuando tienes un problema drástico. Bebía 3 o 4 gaseosas al día. ¿3 o 4 como estas? Porque aquí hay 2 litros, lo que significa que bebías casi 8 litros de gaseosa al día. Sí, para 2 semanas comprábamos 52 litros de gaseosa. 52 litros cada 2 semanas. Y a veces tenía que ir a comprarle un par más, porque él bebe más que yo. Yo me bebo uno de esos al día. Hay días que bebía 3 o 4 de 2 litros. La mayoría de nosotros no nos damos cuenta del estigma social al que se enfrentan esas personas a diario. Son como las 2 de la madrugada del 21 de febrero. Me he despertado, no podía respirar. Me costaba mucho respirar. Notaba mucho calor y sentía una especie de palpitaciones. Me he levantado y he estado andando por el salón a ver si recuperaba el aliento. Yo quiero llegar al final, pero no quiero que me pase nada malo. Tu ECG es normal. Respira hondo, respira. ¿Duele?
No, no. Escucha, no he encontrado ninguna razón para tu dolor de pecho. Entienda. ¿Tomarías una aspirina al día mientras sigues con esa dieta absurda? Tal vez. Lo pensaré. ¿Por qué tienes que pensarlo? ¿Por qué no lo haces y ya está? Esto es muy... Bueno, es... Ya has visto los números, ¿no? Son terribles. Son muy preocupantes. Mira, por primera vez tienes el ácido úrico elevado, o sea que te estás provocando una hiperuricemia. Y los peligros de la hiperuricemia son la gota, cálculos renales, los resultados del hígado son... alarmantes, superan todo lo que podría haber imaginado. Ya, de veras. Mira, ¿sabes esa película Living Las Vegas, en que Nicolas Cage se destroza el hígado en unas cuantas semanas de estancia en Las Vegas? Sí. Jamás habría pensado que se podía hacer lo mismo con una dieta rica en grasas. Yeah. Mi consejo como médico es que tienes que dejarla. Te estás destrozando el hígado. Yeah. Estás machacando un hígado enfermo. Está mal y lo estás empeorando. Si fueras un alcohólico, te diría que si no dejabas de beber, te morirías, te juegas la vida. Si el dolor empieza a irradiarse a la mandíbula o por el brazo, es una amenaza de muerte e inmediata. Así que, ya. Si te pasa algo, dímelo enseguida o llama al 911. De acuerdo. ¿De acuerdo? Hola. Hola. Hola, cariño. ¿Cómo estás? Bien, pero preocupada por ti. Ya. No podía imaginarme que este experimento resultaría tan peligroso. No. Nadie se lo imaginaba. El médico tampoco pensaba que sería tan drástico. Está anonadado. Yeah. Y no sabe lo que va a pasar. Él tampoco se lo esperaba. Pero, bueno, me ha dicho que si me encuentro mal o siento algo raro, que le llame y me atenderá esté donde esté. Oh, cariño. Sí. Te quiero mucho y no quiero que te pase nada. Yo tampoco. Yo tampoco. Escucha, si empiezas a sentir náuseas, vomitas o se te ponen los ojos amarillos, tienes que ir a urgencias. O de acuerdo. ¿Dónde estás? De acuerdo. Si estás, repito, si no retienes la comida o si te notas el estómago raro, está claro que tu función hepática está empeorando. Yo te sugeriría que dejases la dieta. De acuerdo. Y que vuelvas a una dieta con menos grasas y que vengas a hacerte análisis de sangre dentro de un par de semanas. No necesitamos partisanos en este problema. Necesitamos soluciones, remedios, apoyo. ¿Qué influencia tiene la industria alimentaria sobre los legisladores del gobierno? La industria alimentaria es un negocio enorme en Estados Unidos. Por tanto, contrata buenas firmas de abogados a los que pagan muy bien. Y esos abogados están en Washington con dos objetivos. Primero, asegurarse de que ninguna agencia del gobierno diga jamás que se coman menos productos de las empresas a las que representan. Y segundo, que el gobierno nunca apruebe leyes que le sean desfavorables. Y supongo que un tercero sería animar al gobierno a aprobar leyes favorables para ellos. La GMA es una de esas firmas. Nosotros seguiremos haciendo lo que mejor sabemos hacer, que es comercializar adecuadamente, financiar programas educativos. Hemos puesto muchos en marcha. Obtener información de los padres para ayudar a resolver el problema. Eso es lo que se hará desde la industria alimentaria. Creemos que jugamos un papel responsable e importante, pero no somos policías ni legisladores. Nosotros proporcionamos alimentos seguros y asequibles en abundancia como nunca se había visto. La industria alimentaria y los medios de comunicación son grupos de presión muy poderosos y nos ganan por la fuerza. La industria ha saltado a la palestra. Vamos a hacer más. Queremos hacer más. Reconocemos que jugamos un papel. Somos parte de la solución. Somos parte del problema y también somos parte de la solución. ¿Habéis oído lo que acaba de decir? Somos parte del problema. Los abogados de Coca-Cola, Heinz, Smuckers, Kellogg's, Nestlé, Kraft, Hershey, Sara Lee, Cadbury, General Mills, Seagram, Wells, Weiss, Anheuser-Busch, Birds Eye, Lance, Campbell's, Carvel, Mars, Ocean Spray, Hormel, Danone y Pepsi han dicho que somos parte del problema. Vamos por buen camino.
Buenos días, línea de prensa. ¿Con quién puedo hablar para solicitar una entrevista con Jim Cantalupo? Tomaré sus datos y le llamarán. Buenos días, línea de prensa. Buenos días, quería hablar con alguien para solicitar una entrevista. Le tomaré los datos y le llamarán. Prometo lealtad a la bandera de los Estados Unidos de América por lo que representa. Una nación al amparo de Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos. Otra vez. Yo lo he dicho. ¿Qué decías tú? ¡Venga! Prometo lealtad a la bandera de los Estados Unidos de América. Una nación... Y a la República. ¡Oh, no! ¡Se me había olvidado! Prometo lealtad a la bandera de los Estados Unidos de América y a la República por lo que representa. Una nación al amparo de Dios, indivisible, con libertad. Libertad, es libertad. Justicia y libertad para todos. Libertad. Lo siento mucho. Anda, vámonos. ¿Cuál es el eslogan del Big Mac? Aquello de dos hamburguesas de ternera. Salsa especial, lechuga, queso, pepinillos, cebolla y panecillo con sésamo. Eso sí te lo sabes, ¿eh? Es una vergüenza. ¡Una vergüenza! Bienvenido a McDonald's. Nos alegra tenerle aquí. I hope you got fat. I hope you got really fat. 'Cause if you got really, really fat, just might want to see me come back. I hope you got fat. Hey, I don't care. Hola, ¿qué desea? ¿Me pone un batido de vainilla grande, por favor? Lo siento, en este momento no tenemos batidos. ¿No hay batidos? No. ¿Y cuándo volverán a tener? Supongo que eso es un nunca. Cuando termine este mes, habré comido tanto McDonald's como la mayoría de nutricionistas dicen que habría que comer en 8 años. Línea de prensa, habla Sheila. Ah, sí, Sheila, soy Morgan Spurlock. Quería hablar con Lisa Howard. De acuerdo, Morgan, se lo diré. Hola, soy Lisa Howard. Ahora no puedo atender tu llamada. Si dejas un mensaje, te llamaré en cuanto pueda. Hola, Lisa, soy Morgan Spurlock. Quería saber si habías leído el email que te envié. Era el final de la jornada y no sabía cuándo se iba ella. Le dejaré otro mensaje en su mesa. Lisa Howard. Hola, Lisa, soy Morgan Spurlock. Hola, Morgan, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien. ¿Recibiste mi email? Sí, recibí tu email. ¿Sí? Lo tengo por aquí. ¿Y bien? No sé qué decirte. ¿Cuándo crees que podrías darme una respuesta? Supongo que dentro de un par de días. Oh. Dios. Subir las escaleras está empezando a resultarme muy pesado. Cuando llego arriba, es patético. Oh, Dios mío. Ya tengo preparada la dieta de desintoxicación de Morgan. Va dirigida sobre todo a eliminar la basura e ingerir cosas buenas. He escogido alimentos muy nutritivos, alimentos frescos, orgánicos, de temporada. He intentado incluir el máximo posible de alimentos purificantes en su dieta. Fijaos. Compartimos la ración. Nos la repartimos. Calorías extra. Te quiero mucho por tu valentía. Estás loco. Hasta mañana. Adiós. Adiós. Es increíble. Mañana, cuando me levante, no tendré que ir a comer a McDonald's. Ya está.
Increíble. Genial. ¿Cómo se me ha puesto esto? Caramba. Aún más. Dios mío. 95-250 clavaditos. Pasamos de 84 a 88 una semana después. Subiste a 92, luego bajaste a 91.500 y has ganado 3.750 en la última semana hasta pesar 95-250. Creo que está claro el daño que se puede hacer. Lisa Howard, soy Morgan Spurlock. No sé cuántas veces la hemos llamado ya. Con esta debemos llevar 15. Lisa Howard, soy Morgan Spurlock de Nueva York. Por favor, llámame cuando oigas este mensaje. Me gustaría tener una entrevista con alguien de McDonald's. Por favor, llámame cuando oigas esto. A ver, ¿qué podemos hacer? No vas a hablar con nadie y te vas a tener que aguantar. Tras 6 meses de deliberaciones, el juez Robert Sweet desestimó la demanda contra McDonald's. ¿Por qué gran razón? Las dos chicas no demostraron que comer en McDonald's era lo que había causado sus problemas. Interesante. En solo 30 días comiendo en McDonald's yo engordé 11 kilos. Mi hígado se convirtió en grasa y mi colesterol subió 65 puntos. Mi porcentaje de grasa corporal pasó del 11 al 18%, aunque por debajo de la media nacional, 22% en hombres y 30% en mujeres. Casi dupliqué el riesgo de tener una enfermedad coronaria y dupliqué la probabilidad de tener un fallo cardíaco. Casi siempre me sentía deprimido y agotado. Sufría altibajos en mi estado de ánimo y mi vida sexual se volvió inexistente. Comía esos alimentos cada vez con más ansiedad y tenía enormes dolores de cabeza cuando no comía. En el último análisis de sangre, muchas de mis funciones fisiológicas dieron señales de mejoría, pero los médicos no se mostraron nada optimistas. Yo dudo mucho que los niveles vuelvan a ser normales. Ha bajado, sí, pero muy poco. Si siguieras con esa dieta indefinidamente, es muy probable que desarrollases una enfermedad coronaria. Inflamación y endurecimiento del hígado. ¿Se debe comer comida rápida? No. No, la respuesta es no. Desde luego de una manera muy moderada y compensándola con una dieta habitual sana y con mucho ejercicio en general. No hay ninguna razón por la que tenga que ser tan asquerosa. ¿La comida rápida podría ser nutritiva? Es una comida barata y te llena durante un rato, así que es buena para el bolsillo. Pero, por desgracia, causa un gran daño al corazón, al hígado y a la sangre. Yo no te aconsejaría que siguieras con la dieta durante un año para comprobarlo. No creo que sea adecuado ni sano, y sobre todo dada la respuesta de tu hígado. ¿Un año? Sí. ¿No debería seguir durante un año? No, yo creo que no. Vemos personas que se exceden con el alcohol y los valores suben como locos, pero continuar con un macataque, además, los números demuestran que te machaca el hígado. Jamás, sinceramente jamás me habría imaginado esto, pero tiene sentido. Ahora que tenemos los datos, le veo una clara relación. De todos modos, el impacto de esta demanda inicial ha tenido mucho alcance. Distritos escolares de Nueva York, Texas y San Francisco han prohibido los refrescos azucarados en los colegios y se están ofreciendo opciones naturales y sanas en todas partes. McDonald's enseguida se apuntó al carro patrocinando eventos que demostraban lo concienciados que estaban con la salud y creó una nueva carta de ensaladas. No obstante, al mismo tiempo, han perfeccionado uno de sus bocadillos más grasos hasta la fecha, el McGriddle. La creación envuelta en crepe que cautivó mi paladar en Texas, pero que tiene tanta grasa como un Big Mac y más azúcar que un paquete de galletas McDonald's. De hecho, su nueva ensalada selecta Rancho, de pollo con salsa, tiene más calorías que un Big Mac y 51 gramos de grasa, el 79% de la ingestión diaria de grasa. En el tiempo que duró mi McDieta, consumí casi 14 kilos de azúcar, casi medio kilo al día. Además, ingerí 5 kilos y medio de grasa. Sí, ya sé. Estaréis pensando que nadie tiene que comer así 3 veces al día, que no os extraña que me haya pasado esto. Pero lo que da miedo es que hay personas que consumen estos alimentos con regularidad, algunas incluso cada día. Así que, aunque mi experimento haya sido un poco extremo, tampoco es tan demencial. Ahí va una idea demencial. ¿Por qué no eliminar las raciones de tamaño supersize? ¿Quién necesita 2 litros de cola, 250 gramos de patatas? ¿Y por qué no ofrecer una opción aparte de patatas fritas o patatas fritas? Sería un buen comienzo.
Sin embargo, ¿por qué van a cambiar esas empresas? Nosotros no importamos. Lo que cuenta son los accionistas. Resumiendo, son un negocio. Digan lo que digan. Vendiéndonos comida insana ganan millones y ninguna empresa quiere dejar de enriquecerse. Que este modo de vida cada vez más extendido cambie depende de vosotros. Pero si decides continuar así, adelante. Con el tiempo puedes acabar tan enfermo como yo, metido aquí o aquí. La pregunta clave es, ¿quién quieres que caiga antes? ¿Tú o ellos? Ahora tienes necesidad de comer algo. Cuando termines, si aún quieres comer, probablemente tendrás mucha más hambre. Piensa en lo que te digo. FAT, that is me, but I didn't used to be. I was hot, I was hungry, I was loose, I was free. Then I waited in the line for some burgers and some fries. Supersize, that'd be nice. Take a bite and close your eyes. Round two, what do? I can barely walk around. Danny Craig, Richard Simmons, but I still love to pound. Hamburgers, Coca-Cola, getting gas from too much soda. Double, double, chunky, chunky. Hope this meal is never over. The world is round. And so am I. Big boys, big girls with real big thighs. Supersize, supersize the American way. Throw it down all day, every day. Supersize, supersize the American way. Getting fat, getting broke, either way you're gonna pay. Supersize me. Supersize me. Supersize me. Supersize me. Now I can't get out of bed, so I have to order in. I'm a triple fat fatty and I have a triple chin. Who's to blame? Call the lawyer, try to settle out of court. Get some cash, spend it fast, cause I'm staring at my fork. Cause it's sad and it's lonely. Ham and cheese with bologna. Large pie, stuffed crust, a doggy bag is for a phony. I have lost the motivation to inhibit the sensation. Bottle up the frustration. Birthday cake, I stick my face in. Turkey club with double bacon, it's got healthy connotations. Fast food is overtaken and it supersized the nation. Supersize, supersize the American way. Throw it down all day, every day. Supersize, supersize the American way. Getting fat, getting broke, either way you're gonna pay. Supersize me. Supersize me. Supersize me. Si logro mantener este ritmo, perderé 12 kilos. ¡12 kilos! Es mucho peso. Kentucky Fried, just fried. Chicken nugget, dip it twice. Biggie fries, enchilada, Philly cheese. Drive-thru diet, pack on weight. Cardiac, heart attack. Back on track, still so fat. Slim fast, slim slow. Touch your toes, finger licking. Hit the border, pull right up and place your order. It's your way, right away. You deserve a break today. Supersize, supersize the American way. Throw it down all day, every day. Supersize, supersize the American way. Getting fat, getting broke, either way you're gonna pay. Supersize me. Supersize me. Llévate algo a la boca. Supersize me. Con extra de queso, por favor. Supersize me. ¿Cómo que 25 centavos por el queso extra? Has perdido un cliente. Vete a la mierda. Oh, un buffet. Come tanto como puedas, de la mañana a la noche. ¿Ese es el tamaño más grande que tienen? He dicho que quiero el super size. ¿Puede ponerme un cubo de los de Asa? ¿Dos por un dólar? Venga. Solo necesito tres tenedores más y otro par de manos. Es una buena idea. Espera, en el cartel ponía segunda bebida gratis.